un buen amigo, Carlos. Para que hola, varón. Un luchador. Ven. Estamos aquí todavía con la broma del agua, toda esa broma aquí que está aquella calle, está, no, está la basura. ¿Y cuál es tu nombre, hermano? Víctor Castellano. Víctor Castellano, llévanos hasta allá. Vamos para allá. Vale, pues. Vamos. Y va Víctor en la moto guiándonos en la delantera mientras nosotros nos abrimos paso con mi amiga nombre. Imelda Castellano. Y seguimos el perro. Que nos lleva también por delante. Mira todos esos postes para allá sin electricidad. Todo eso, mira, ahora es que falta. Seguimos nosotros aquí, caminando, siguiendo al gran William que vaya en la moto, cruzando en la esquina. Vamos nosotros caminando con el Señor, con el bastón. Dios lo bendiga, varón. Amén. Nos encontramos nosotros aquí en la comunidad de Valle Verde 2. De la parroquia. Miguel Peña. Del municipio. Valencia. Valencia. William, llegamos. En la orilla todavía, ¿ves? Aquí estamos en la orilla. La gente pasa, chalo del polvo. William, ¿qué está pasando, hermano? Y los postes de luz encendidos a plena luz del día en una calle precaria ya que no aguanta más el uso de los vehículos que transitan por allí. ¿Esta realidad está pasando hace cuánto tiempo? Mira, esto tiene así 10 años. 10 años con esta realidad. 10 años tiene. ¿Ustedes? Hicieron por parte, de a poquito. Esta es la única parte que tiene iluminación y eso es porque los vecinos mismos han gestionado la ayuda. Porque aquí no entra ayuda social de gobernación, de alcaldía, ni atención de ningún tipo, de ninguna clase. Esa aquí es la realidad. ¿Cómo se llama esta calle específicamente? Esta es la calle Páez. Calle Páez. De la comunidad Valle Verde. Valle Verde 2. Casi 3.000 familias, me mencionaste, sí, viven aquí. Sí, señor. Es abundante, es grande. Y sigo yo grabando, tomando notas, experiencias de lo que es la realidad aquí en la comunidad de Valle Verde, en una situación la cual se vive diariamente, casas, hogares construidas, sí. Y ahora las calles totalmente destruidas. Es la realidad que viven ustedes aquí. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Y las familias? Las calles, bueno, pues, las familias aquí no hay atención, ni lo que hay labor social de lo que es de gobernación, que es atención a la familia, a los jóvenes, el deporte, aquí no hay nada. Y no llega nada de eso. Esto es una realidad. Aquí nosotros caminando, vamos siguiendo el camino de lo que es la calle que tú querías presentarnos, sí, para demostrarle al televidente, así al ya. Servidor público, al del corazón blando, sí. Que venga que y nos hablando. Ayude para que los vecinos puedan. Señora. Hola, ¿cómo está, mi amor? Señora, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Hola, señor. ¿Cómo está, señorita? Bien. Aquí vive usted, la señora María. Sí. Dios mediante. Mira, María, te voy a hacer una sola pregunta. Voy. ¿Y porque en la unión está la fuerza? Más nada. Caminando. Porque así es que se construye un país grande.